Parque El Llano para activarnos. No estamos solas, nos acompañan unas señoras guapísimas que nos habían activar con nosotros porque, bueno, ellas también pues quieren desestresarse un poquito, salir de la rutina de todos los días. Y Javier, así que por favor, ponnos algo que nos saque todo ese estrés, todo ese enojo que traemos de repente, ¿o no? Claro que sí. Pues sí, vamos a darle. La verdad es que estamos con toda la actitud muy ya puestas para que nos haga sufrir un poquito Javier. Aparte de que el ejercicio nos da, pues, esta, ¿cómo se llama esta sustancia? Dopamina, endorfinas, que son de la hormona de la felicidad. Usted en casita sabe, así que hay que hacerlo más, más allá del físico, pues, para sentirnos mucho mejor, ¿no, Javier? Así es, gente bonita. Vamos a corregir nada más unas posturas el día de hoy. Y no, yo no los voy a hacer sufrir, claro que no. Vamos a ponernos un poquito más dinámicos, vamos a alegrarnos el día, pero sobre todo vamos a sudar. ¿Qué les parece? Sí, ¿qué cenaste ayer? ¿Qué comiste ayer? ¿Hoy? ¿Con qué empezaste tu día? No me digas. Piénsalo, la pregunta es para ti. Van a decir por ahí atrás, ¿no? Pues, si estás arrepentida, arrepentido por todo aquello que comiste, hoy es tu día. ¿Qué te parece si empezamos, chicas? Oye, Javier, nada más que no se arrepientan diario, por favor, ¿eh? Por favor. No, por favor, recuerda esto que sea hábito. Y bien, vamos a empezar, chicas. Calentamos atrás, talones al glúteo. Vamos. 1, 2, 3, 2. Mueve brazos. 1, 2, 3, 2, 1. Rodillas arriba. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Cambio atrás. 1, 2. Mueve los brazos. Aprieta el abdomen. Inhala, exhala. 2, 1. Saltamos, saltamos. Aprieta el abdomen. Inhala, exhala. 4, 3, 2, 1. Abre y cierra. 1. Lleva los codos arriba. Alínealos al hombro. 4 más. 4, 3, 2, 1. Cuerda. Abre piernas. 1, 2, 3, 4, 3, 2. Mismo ejercicio. Rodillas arriba. 2, 3, 4. Vamos. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. 4, 3, 2, 1. Al frente estiro. Estira brazos. Sube piernas. No las oigo, chicas. Vamos. 2, 1. Quedo abajo, bien, endereza espalda, arriba. Inhalo. Exhalamos. Otra vez. Inhalo. Exhalo. Manos a las rodillas. Flexiono. Arriba. Inhalo. Enderezo. Exhalamos. Una más. Inhalo. Exhalo. Quédate ahí. Subimos despacio. Bien, muy bien. Quédate en una marcha suave. Vamos, chicas, ¿cómo estamos? Pues bien, vamos a trabajar hoy un poquito más dinámico, quedamos, ¿verdad, Denise? Claro que sí. ¿Jos? ¿Lista? Bien, listísima. ¿Allá atrás, cómo estamos? Perfecto. No, ya no pueden ni hablar. Otra vez, chicas, que se contagie ese entusiasmo. Con ánimo. ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien. Bien, vamos. 2, 1. Quédate en marcha. Quédate en marcha. Ok. Vamos a trabajar por tiempo, chicas. Yo les marco sus tiempos, ustedes me siguen. ¿Listas? Ok, vamos a empezar. Un salto con cuerda ahí en casa. ¿Tienes cuerdita? Ven con nosotros, síguenos, toma tu cuerda y actívate. De lo contrario, imaginemos, chicas, que tenemos cuerda y vamos a girar, vamos a mover brazo. ¿Listas? Abajo, sube, te marco tiempos. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Vamos, movemos brazos. Venga. Vamos, vamos, vamos. Arriba. Recuerda que tienes que contraer tu abdomen. Tu respiración es muy importante. Vamos. 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 Inhala, exhala. 1, 1, 1, 1, 1. Venga, Sonia. Arriba. Inhala, exhala. Esa respiración. Vamos, Lupita. Arriba. Mueve brazos, no sueltes ese abdomen, Joss, ¿cómo vas? Bien, apretando. Eso, muy bien, mueve brazos. Todavía no, vamos, 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quédate en marcha. Respira, inhalo, exhalo.
otra vez. Inhala. Oye, Javier, de repente por ahí nos da el famoso olor de cabello. ¿Qué podemos hacer para eso? Ok, muy buena pregunta. Súper buena pregunta. Recuerda, si empezamos con dolores porque estamos reteniendo la respiración o mantienes todo el tiempo la boca abierta. Es importante, cualquier impacto. Inhalar, exhalar, chicas, ahí en casa. Tienes que inhalar, exhalar. Eso va a evitar el mentado dolor de caballo, ¿verdad? Bien, vamos. Pierna derecha al piso, izquierda arriba. Postura, recuerda la rodilla, alineando la cadera para un mejor trabajo de tu femoral y de tu glúteo. ¿Listas? Vamos. Mantengo arriba, flexiono, trabaja tu abdomen también. Vamos. Un impacto suave. Un impacto suave. Vamos, vamos. Mantenemos arriba. Inhalo, exhalo. Recuerda la postura. Espalda recta, abdomen contraído, los codos arriba. Aprieta fuerte los brazos. Porque no solo estás trabajando tu pierna, no solo el abdomen. Aprieta, trabaja ese bíceps. Vamos, chicas. Vamos, vamos, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quedo en marcha. Inhalo. Qué bueno que no nos iba a hacer sufrir. Vamos, inhalo. Es rico, Dios. Vamos a trabajar fuerte ese glúteo, tu cuádriceps. Tu femoral, si lo hiciste con pierna izquierda, vamos con pierna derecha. Misma postura, flexiono, aprieto abdomen, arriba, súbele, vamos. Inhala, exhala, eso es. Recuerda que este deporte, estas rutinas, son para cualquier edad. Y no solamente las chicas pueden hacerlo, también nosotros. Tienes que demostrarlo. Vente con nosotros. Vamos. Arriba. Contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abajo. Relajamos. Bien. 10 segundos se pasan eternos. Ahí en casita, si no tienes con quién entrenar, aunque sea una vuelta a la colonia, ¿no, Javier? Así es. Pero ponerse activo. Recuerda, no necesitas hacer un maratón para quemar o para oxidar esa grasita, ¿ok? Un trote suave es lo que vamos a trabajar ahorita para oxidar. Vamos, talones arriba. Javier, por favor, eso que acabas de decir es bien importante. La grasa no se orina, no se suda, solo se oxida, ¿sí o no? Exactamente. Muy bien, así es. Tenemos que oxidar. Decimos comúnmente quemar, ¿verdad? Palabra correcta, oxidar. Bien, vamos. Vamos a mantener ese trote. Vamos a mantener, mueve brazos. Recuerda, funcionales. Trabajo completo. Está adaptado para todas tus actividades de día con día. Vamos. Dos. Uno. Ahí me quedo. Marcho. Corrijo espalda. Espaldas rectas. Bien, chicas, recuerden. Paso de enano. ¿Listas? Vamos a bajar. Bajo, bajo, me quedo ahí. Me quedo ahí. Subo, subo. Vamos a trabajar con talones arriba. Vamos a darle duro, ese trabajo duro, a la pantorrilla. ¿Listas? Venga, abajo. Mantengo espalda recta, mantente ahí. Sigue, sube. Muy sencillo, ¿verdad, Jos? Sí, ¿cómo quema? La rodilla, sube. La pantorrilla. Ya le estoy cambiando las partes a mi cuerpo. Bien, vamos abajo, arriba. Eso pasa porque entramos en una etapa de oxidación, Dios. Vamos abajo, arriba, abajo, arriba. Uno y uno, uno, arriba, dos, tres, uno más, cuatro, me quedo abajo. Voy, dos al frente, uno, dos atrás, uno. Dos al frente, uno, dos atrás, uno, dos, espalda recta, vamos, allá atrás, no las oigo, uno más, quedo atrás, sube, uno, vamos, vamos, vamos a hacer el famosísimo, chicas, paso del zombie, brazos al frente, estiro, sube. Vamos. Con esta rutina ya parecemos zombies, ya aunque no damos el paso, ¿eh? Vamos, dos, uno, talones atrás. Es terminando la rutina de mí. Vamos, chicas,
atrás, atrás, atrás. Venga, cuerda, abre piernas. Respira, respira. Y me quedo en impacto lateral. Duro. Con esa pantorrilla. Terminamos al frente. Giro, derecha, frente. Uno, dos. Señora, imagínese que tiene usted a su marido enfrente. Así que dele con ganas, señora. Cambio, izquierdo. Venga, vamos. Así es. Lo tenemos, digo, lo tienen ustedes al frente. Vamos, dos, uno, centro. Y me quedo abajo, bien. Inhalo, arriba. Exhalo. Uno más, inhalo. Exhalo, atrás. ¿Cómo estás, Jos? Muy bien. La verdad es que en casita, yo sé que los entienden porque lo están haciendo también con nosotros. Arriba. Esténse pendientes a todas las personas que nos ven. Recuerde que vamos a estar cada vez más cerca de usted. Ejercítese con nosotros porque, bueno, lo que queremos es que pues este grupo crezca más. Y, bueno, sigan sintonizándonos. ¿En dónde estamos, chicas? En Zona Búnker.